Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Mua Worm. Bueno, como veis en el título, hoy vengo a explicaros, bueno, más bien a enseñaros cómo podemos sacar partido a un color neón, a un color, digamos, es que esto en realidad lo podemos aplicar a muchos tipos de colores. Ese color que te has comprado, que te encantó en la tienda y luego lo ves en casa o pasa los años y dices, vaya, madre mía, o sea, ¿qué estaría pensando en ese momento? Porque me compré esto. Entonces, este color que os voy a enseñar hoy, la verdad es que es muy vibrante y si no sabes cómo jugar con él, la verdad es que puede quedar un poco fuerte en las uñas. Yo, por ejemplo, soy una persona que me gusta mucho las uñas naturales, más bien, aunque hoy no lo parezca, porque llevo una década, pero veis, a mí me gusta mucho estos tonos. Pero bueno, que con los trucos de hoy, con los diseños que vamos a hacer hoy, como vais a ver, la verdad es que sigue siendo un color bastante vibrante, pero puede quedar muy chulo. Así que como este es un vídeo práctico, no me voy a enrollar más y vamos a pasar a la práctica.
Bueno, como veis, con estos dos diseños os puede servir para cualquier persona. Quiero decir, para la gente que no sepáis dibujar, como en mi caso, que no sé dibujar muy bien, que digamos, podéis tirar de purpurinas, pan de oro, confeti, piedras, y podéis combinarlo con este color que es así un poquito más vibrante. Y todas aquellas personas que sí que se sepan hacer dibujos, podéis tirar de animales de este tipo, pavo real, insectos, anfibios tipo ranas o cosas así, peces, quedan muy chulos con este color. Entonces, o incluso paisajes también podéis realizar, son prados, verdes así como bosques, árboles, todo ese tipo de cosas que son así como verdecillas, incluso frutas también queda muy chulo. Imaginaros un kiwi así muy, muy, muy neón, también queda muy chulo ahora para verano. Así que espero que os haya gustado este vídeo y lo pongáis en prácticas tanto con colores así neón o colores pues más oscuros, más claros, más pasteles, colores que realmente no sepáis cómo sacarle partido, que os llama atención y os gusta, pero esmaltando todas las uñas de ese color la verdad es que no os termina de encajar. Así que así podéis sacarle partido a ese esmalte que no sabíais muy bien cómo utilizar. Y si te ha servido el vídeo de hoy y te ha gustado, no te olvides de dar me gusta aquí abajo para que así yo lo sepa y podamos hacer más vídeos. Si tenéis alguna propuesta o alguna cosilla que os gustaría que hiciera, me lo comentáis por redes sociales, bueno, por Instagram o por email, o incluso aquí en los comentarios aquí abajo. Dejadme también en los comentarios si estos trucos los conocíais, bueno, estos dos trucos, sí. Si estos dos trucos los conocíais o si los vais a poner en práctica para salvar ese tono que no os da pena tirarlo, pero tampoco os gusta mucho utilizarlo como si fuera una base solo de esmalte. Y por último, no os olvidéis de suscribiros por aquí abajo porque muy pronto va a haber... Porque tengo pensados varios vídeos de uñas y de maquillaje que seguro que os van a gustar un montón. Así que es mejor no perdérselos y suscríbete aquí abajo. Bueno, también le puedes dar a la campanita de notificaciones porque si no es posible de que YouTube no te notifique de que he subido vídeo nuevo. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo aquí en Moa World. ¡Chao!